El documental parte de Asteasu, un pueblo en blanco y negro, cuando Atxaga era todavía Joseba Irazu, un alumno más en la escuela del pueblo. Behin natural esan egon, nik hiri pozik ingo nikek dokumental bat. Eta behak santzien, askok santziatek, baina ne partetik baimena badaugak eta animo aurrea. Guabak egile esan nahi durezkeo, ba, ni pensatu nun olaxe kokatu behar diat, leku urrun, bakartu, Obaba debía ser un sitio lejano, aislado, donde sobre el vacío el escritor fuera reconstruyendo un mundo alimentado por las vivencias de la niñez. Beak santzian, gustoko zuela, idazle bezala, bere ofizioaren berri ematia, bere... Bueno, bere bizipena kontatuz... Entre los escenarios estaba el taller de costura, donde acudían las chicas del pueblo. Garbi esateko, ba, alako gune erotiko bat. Un espacio con glamour y erótico, pero el mundo no se acababa en Asteasu y el joven Irazu descubrió la ciudad, Bilbao. Bilbon hasi nintzen, izenare horretik aldatu nun, horretik nire benetako izena, Jose Irazu. La ciudad le hizo escritor, cambió de nombre, Joseba Irazu se convertía en Bernardo Atxaga. Fue en aquel Bilbao de Juan Carlos Eguillor y la banda Poch con su Euskadi Tropical. Era la vanguardia. De Asteasu a Bilbao, de Bilbao a Obaba, en el documental Leku Utsak Itzbeteak, Atxaga desgrana las claves de su trayectoria literaria y vital.